¿Estás bien? ¿Qué te pasa? ¿Jerónimo? ¿Papá? ¿Papá? Es hora de ir por ti. ¿Todo bien? Todo bien. Doctor, ¿cuál es la condición del muchacho? Sufrió unos traumas severos el paciente. Y afortunadamente, pues, hicimos un gran trabajo, pero le van a quedar marcas en la piel. Y además, pues, fue sometido a... Usted me entiende. Permiso. ¿Y ahora qué, Andrés? Ya tengo planeada la estrategia. Esta vez no se va a escapar. ¿Y Laura? Por el momento no corre peligro. Escuche, mi capitán, esto es lo que vamos a hacer.
Voy a ir esta noche donde Virginia, la reté. Vamos a tener un cara a cara y nos vamos a enfrentar en el noticiero. Necesito que usted me dé todo su apoyo, porque no me voy a dejar de ella. ¿Aló? Andrés, ¿dónde estabas? Me tenías preocupada. Oye, ¿tú sabes algo del chico? No sé si está muerto. Dejé de verlo. Él está conmigo y con su padre. ¡Qué bien! ¿Sabes? Perdón. Laura, es importante que me escuches. Sí, dime. No aceptes nada de Ángel. Andrés, yo hoy te llamé a la comisaría y él me dijo que no estabas. Muchachos. Le conté lo de la visión. Ya viene. ¿Qué? Laura, es mejor que te vayas ya de ahí. Vete para el noticiero. Ya está aquí. Ya está aquí. Señorita, no puede pasar. Señor, necesito a Virginia, la periodista. Sí, pero primero tiene que anunciarse. ¡Virginia! ¡Virginia! No, señorita. Acá no puede usted estar gritando de esa manera. A ver, señor. Yo necesito pasar porque me están persiguiendo. ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Virginia! ¡Virginia! ¡Suélteme! ¿Qué está pasando aquí? Señorita, que esta loca quiere meterse a la fuerza. ¡Suéltela! ¡Sí! Ella es mi invitada. Y usted disfruta esta noche porque va a ser la última vez que vuelva a ver este lugar. Tranquila, querida. Todo este lugar está vigilado. Bueno, ya. Vamos. Al aire.
Quédese aquí. Usted, pendiente. Al aire. Son tantas las muertes que este cruel y desalmado hombre ha causado. Si es que se le puede llamar hombre. Ha causado. Yo lo imagino como... como una bestia. Sin corazón. Sin sentimientos. Déjeme ver qué pasa. Aunque la descripción del gran oficial Ángel Grimaldo es completamente diferente. Él nos habla de un hombre... ¿Para uno qué está pasando? Apuesto. Un hombre organizado, meticuloso y supremamente inteligente. ¡Basta! Al parecer, nuestra invitada está muy ansiosa por hablar. Laura, cuéntanos, ya que estamos aquí enfrente de las cámaras, en un lugar neutral. Está aquí. ¿Quién está aquí? Él. Ángel. A ver, Laura, cuéntanos, ¿cómo es un ángel? Ángel es el asesino. Y está aquí. Virginia. Es asombroso lo que hace un poco de mala publicidad con una persona. Ya que estamos aquí, le voy a dar la exclusiva. Así va a entender que no soy lo que la gente piensa. O mejor, lo que usted les ha hecho pensar que yo soy. Pero no estamos completos. ¡Andrés! Sé que está aquí. Podría pasar y ver todo lo que va a ocurrir. Es mejor que baje el arma. Ya no hay nada que hacer. Ahora sí van a saber mi historia. Les voy a contar por qué he hecho todo lo que he hecho. Debo agradecerte, André. En televisión se habla de tú, ¿verdad? ¿En qué iba? ¿Hay alguna luz frontal? Sí, pero todas se manejan desde afuera. Ah, sí. Debo agradecerte, Andrés, por darme toda la fama con la que soñaba. Déjeme ver a Ángel y Andrés. Escucharon, muchachos. Cámara 2, cámara 3. Se quedan con los dos hombres. Virginia, es hora de que comience la entrevista. ¿Qué quiere que le pregunte? Háblame de tú. ¿Qué quieres que te pregunte?
No sé. ¿Tienes un cuestionario? Adáptalo. Háblanos de tu familia. Para que la gente te crea. No es una pregunta muy original. Nunca estuve bajo la crianza familiar. ¿Es necesario que te hable del abuso al que fui sometido? Solo los que cruzamos el infierno lo sabemos. Qué cursi, ¿verdad? La historia del niño resentido que quiere cobrar venganza. Te pido amablemente que bajes el arma. Ya. Tranquilo. No hagas nada. Se la voy a bajar. Muy bien. Ya entraste en el juego. Esto ahora sí es un verdadero talk show. Laura. ¿Qué está señalando? Eso es la caja de luz. Si corta eso, dejará sin energía el estudio. ¿Tiene alguna luz frontal? Sí, pero todas actúan desde afuera. Esto se está tornando aburrido. Vamos a ponerle un poco de acción. Al parecer, este es el programa más corto de toda la historia. Esta es la ceremonia de entrega de los premios Pulitzer. Y la ganadora a mejor periodista es... Capitán.
sin usted no hubiera podido vivir. Pero también le doy las gracias a Ángel por abrirme los ojos.